Jorge Ayala Blanco presenta su más reciente obra, La ñerez del cine mexicano, como parte de la saga Abecedario del cine mexicano. Lo que yo trato de hacer es un análisis de varios tipos de cada película, ¿sí? O sea, varios enfoques de una misma película. De hecho, cada párrafo está planteado como si fuera una lectura distinta de la película, ¿sí? O sea, como si yo fuera 5 o 6 escritores al mismo tiempo que están considerando la película como una especie de prisma. Es una visión prismática de la película, que a veces no coincide. A veces es una lectura totalmente, dijéramos, positiva, otra es una totalmente negativa, pero de lo que se trata es precisamente de desmontar los mecanismos de la película, cómo operan de cara al espectador y, por supuesto, dentro de su propia coherencia interna. Bajo el argumento de que hay más cine que vida, el historiador e investigador señaló que cada uno de los libros de la colección actualiza los anteriores. Es una manera también de establecer una especie de historia viva del cine mexicano. No esperar a que las películas envejezcan, a que sean, que a nadie le importen ya, para escribir de ellas. La crítica precisamente tiene como fin el desmontado de la obra, conocer la obra más a fondo. La ñerez del cine mexicano se presentará el 29 de mayo en la Casa Universitaria del Libro. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Carolyn González, Notimex.